Welcome everyone to an APH Access Camp. I did it again. Welcome everyone to an APH Virtual Excel Camp. We are so excited to have you today. Today is the first day of STEM Camp in Spanish. I am going to give you to Bernice and Taina. Taina, thank you. And we will get going. Thank you, Lian. Gracias. Hola, amigos. Hola, buenos días, buenas tardes, de donde nos acompañen. Bienvenidos al campamento de verano APH Virtual Excel STEM, por sus siglas en inglés, que quiere decir en español ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Hoy es el primer día de nuestra jornada juntos, estos 5 días. Y estamos muy, muy contentos de tenerlos con nosotros, de estar aquí y poder presentar en este tema tan importante. Voy a empezar con la introducción. Mi nombre es Berenice Medina. Yo soy de Arizona y soy maestra de visión y trabajo con bebés de recién nacidos hasta los 3 años. Y es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Taina. Bienvenidos a todos al campamento. Como dijo Bernice, mi nombre es Taina García, yo soy de Puerto Rico, soy maestra de impedimentos visuales y también maestra de orientación y movilidad. He trabajado con niños de edad escolar y con adultos. Estamos contentísimas de tenerlos aquí hoy y poder estar con ustedes. Ok, gracias Taina. Así que pónganse cómodos, relájense, va a ser algo una semana divertida para nosotras y espero que para ustedes también. Vamos a estar usando el chat de repente durante el transcurso de este campamento. Tal vez no todos ustedes tienen autorización de sus padres, pero es muy importante que los papás den autorización para que ustedes puedan prender sus cámaras. De otra manera, no pueden prender sus cámaras. Los podemos escuchar, mas no los vamos a poder ver. Que no hay problema si esa es la... Si no pueden prender sus cámaras, claro que nos gustaría verlos, pero si no, no importa, tal vez mañana sus papás les firmen la hoja y la puedan entregar, y si no, como les digo, esto va a ser una instrucción para ustedes y vamos a tratar de hacerlo un poco lento para que puedan seguir con nosotros los que nos están acompañando ahorita o los que van a accesar esta grabación a futuro. Entonces, bienvenidos. Y de nuevo, si no tienen su permiso de prender sus cámaras, no hay problema. Vamos a jugar un juego en un rato más, que si los que tienen permiso pueden prender su cámara, perfecto. Si no, vamos a estarlo siguiendo para que ustedes nos puedan ver y seguir las instrucciones, ¿ok? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, el día de hoy será la introducción de Snap Circuits, electricidad, y redes eléctricas. Ok, eso es lo que vamos a estar repasando el día de hoy. Cada día vamos a tener un tema diferente, pero en relación con nuestro campamento de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Muy bien, ok. Pero antes de empezar, queremos repasar algunas expectativas para todos los estudiantes, todos los campistas, no sé si es la palabra correcta, que nos están acompañando en el campamento el día de hoy. Ok. Queremos ser muy respetuosos y asegurarnos que los comentarios que pongamos en el chat estén relacionados con la clase, estén relacionados con el tema que estamos discutiendo el día de hoy y lo que estamos hablando. ¿Ok? Cuando puedan prender sus cámaras, los que puedan hacerlo, es muy importante que estén activamente participando. Tal vez juguemos algún juego, como les dije anteriormente, y ocupemos su cámara prendida, pero se los vamos a dejar saber. Si pueden, la prenden, y si no, no hay problema. ¿Ok? También están las reglas de seguridad de cómo usar el Snap Circuit, que es el equipo que les llegó, o que, no sé, a ratito vamos a repasar quién lo tiene y quién no lo tiene, pero de igual manera quiero repasar las reglas de seguridad para que todos estemos seguros, que todos estemos haciendo las cosas como debemos y que no haya ningún problema
de cómo utilizar estas, el Snap Circuit. Cada una de estas reglas se van a incluir en su actividad de extensión, que creo que les va a llegar cada día antes de la sesión de campamento de STEM. Pero aquí van a estar las reglas, las voy a repasar aún con ustedes para que las tengamos en cuenta, ¿ok? Información importante de qué hacer y no hacer cuando usan su Snap Circuit. Siempre usa protectores de ojos cuando estés experimentando solo. Igual con tu papá, mamá, hermano, es importante proteger los ojos. Siempre incluye por lo menos un componente que limitará la corriente entre un circuito. Lo que quiere decir eso, tal como una bocina, una vez, solamente una cosa a la vez. La bocina, o la lámpara, o el chip de silbato, o cualquier otra cosa que estés utilizando, es importante que se use individualmente. El cual debe de estar conectado apropiadamente. El motor, el fotoresistencia o resistencia. ¿Ok? Muy importante. Siempre usa el LED o los interruptores junto con otros componentes que van a limitar la corriente a través de ellos. El no hacer esto creará un cortocircuito, y no queremos que eso pase, y o dañará las partes. Entonces, es muy importante de usar, siempre usar el LED o los interruptores junto con otros componentes. Siempre desconecta la batería inmediatamente y verifica los cables. Si algo parece que está calentado, por favor, ten mucho cuidado de tocarlo o de que esté desconectado siempre. ¿Okay? Siempre verifica los cables antes de prender el circuito. Para que no haya ningún cortocircuito, para mantenernos seguros, hay que siempre verificar los cables. Siempre conecta los interruptores usando configuraciones dadas en los proyectos. Y según las descripciones de conexión de las partes, muy importante seguir cómo cada pieza tiene que ir conectada para que no haya ningún problema. ¿Okay? Ya nomás nos quedan unas tres más. Nunca, 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 de ninguna manera conectes a un enchufe de corriente eléctrica en tu casa. De nuevo, queremos prevenir cualquier problema de conexión, de electricidad, de cortocircuitos. Por eso, muy importante de no conectar a un enchufe de corriente. ¿Okay? Nunca dejes el circuito desatendido cuando está encendido. Muy importante de estar siempre al pendiente de que estemos al tanto si algo está prendido, de estar ahí. Y por último, nunca toques el motor cuando está dando vuelta a la velocidad. No tocar el motor si está dando vuelta. Muy importante para que no nos dañe nuestras manos, para que estemos seguros. De nuevo, todas estas reglas importantes hay que mantenerlas en mente. Como ya les dije, van a estar en sus actividades de extensión para que las puedan repasar con su familia, con quien sea que les esté ayudando o ustedes mismos hay que repasarla todos los días. ¿Por qué? Porque queremos que este campamento sea algo divertido, que nos mantengamos seguros y que sea algo positivo para todos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora los dejo con Taina. Ok, como ya Bernice mencionó, esta semana utilizaremos el Snap Circuit y queremos saber quién lo recibió. Así que pueden escribir en el chat la letra S si lo recibieron y la letra N si no lo recibieron. Así que ahora les damos un momentito para escribir en el chat la S si recibieron el equipo y la N si no lo recibieron. Todavía no vemos nada. Si ocupan ayuda de alguien que les ayude a escribir en el chat o tal vez quieran decirnoslo y quieran prender su bocina y nos lo pueden dejar saber. Exacto. Si es más difícil escribir en el chat, como ustedes quieran. Los equipos se les enviaron a todos, así que aunque no lo tengan hoy para la clase de hoy, puede ser que lo reciban en la semana.
y si no lo reciben, podrían ver las clases grabadas y hacerlo después por su cuenta. Ok, ahí José levantó su manita. José, déjanos saber, ¿lo recibiste? Y Jaden está alzando su manita, más ¿lo recibieron el circuito, el Snap Circuit? No. Janiel también levantó su manita. ¿Eso quiere decir que sí lo recibieron o que no lo recibieron? Eileen, no, no veo, I don't see the hands to get them in and maybe talk. I don't know if you can help us with that. I can. If you put on the panelists list, you will see the attendees with their hands raised. Jaden has mic permissions. Jacob has mic positions. Jaden sí la recibió, pero no permite escribir en el chat. Okay. Okay. So they're saying that one of them, he received the equipment, but he's not able to write in the chat. Sí, dice que el chat ha sido deshabilitado por el anfitrión. Okay, so that the chat needs to be deactivated again from the host. Okay. I guess it was disabled by the host. Be able to. That's what mom's saying. Should be fixed now. Okay. ¿Pueden escribir ahora en el chat? So Jaden y Jacob pueden hablar también. Sí, ahora permite. Okay, perfecto. Muy bien. Ambos recibieron el equipo, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora sí, si alguien más que no lo ha recibido, ya veo que dos recibieron, otros dos no lo han recibido. Como le dijimos ya, el que no lo ha recibido ya se envió por correo, así que deberían recibirlo. Esperemos que en esta semana lo tenga para así poder trabajar juntos. Y los que lo recibieron, vamos a utilizarlo, ¿verdad?, durante la clase de hoy. Así que ahora lo que vamos a trabajar es hablar un poquito, definir los conceptos para luego ir manos a la obra con el equipo. Así que queremos ser científicos durante esta semana y se nos ocurrió una idea de ponernos nombres de científicos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? A mí se me ocurre llamarme doctora Gravedad. Y Bernice, ¿cómo te vas a llamar? Yo me voy a llamar doctora Tesla. Ok, me gusta. Ahora sí pueden escribir en el chat sus nombres de científicos. Y también qué edad tienen y de dónde nos acompañan. Que les damos un minutito para que escriban en el chat su nombre científico. ¿Cuántos años tienes y de dónde vienes? Vamos a ver. Y si tienen, estamos muy emocionados de tenerlos con nosotros. Claro que sí. Y si tienen dificultad, como hicimos ahorita, prendes el micrófono y nos puedes decir. Claro. Ok, aquí tenemos uno que tiene 5 añitos de Puerto Rico. ¿Y cuál es tu nombre científico? ¿Cómo te vas a llamar? Piénsalo, a ver.
Doctor electrónico, me gusta, 9 años. 9 años, muy bien. ¿De dónde vienes, doctor electrónico? ¿Será de Puerto Rico? Vamos a ver. Oh, me gusta. Constructor, ok. De Puerto Rico, otro más, doctor electrónico. Y el constructor, ¿cuántos años tiene y de dónde viene? Jacob tiene los 5 añitos y es el que viene de Puerto Rico. Oh, ok, ok. Nos dio su nombre después. Su nombre, perfecto. Uh-huh. Ok, perfecto. Pueden seguir escribiéndonos en el chat si alguien más nos acompaña. Tenemos doctor Rayo. Uh-huh. Wow, muy bien. Yo la pensé, por poco me llamo también, pero me llamé gravedad. De 12 años, de Puerto Rico. Bienvenido. Bienvenidos. Ahora, para ser un científico, ¿verdad? Porque vamos a ser científicos. Durante uh-huh. esta semana hay que ser buenos científicos. Y queremos definir qué es un buen científico. El buen científico es alguien curioso que hace preguntas constantemente. ¿Cómo trabaja esto? ¿Por qué trabaja de esta manera? ¿Qué pasa si lo hago de esta otra manera? Siempre está preguntándose cómo funcionan las cosas. ¿Ok? El buen científico no come ni toma bebidas con su equipito del snack circuit, ¿ok? Cuando estamos trabajando el equipo, no podemos comer y tener bebidas, ¿ok? Un buen científico, como ya mencionó en las reglas de seguridad, la doctora Tesla, no se puede tocar ninguna pieza que esté en movimiento, para que no nos lastimemos. Un buen científico es respetuoso con los demás y siempre sabe su objetivo, qué es lo que va a hacer. Así que hoy queremos decir de qué vamos a hacer. Pues vamos a hablar de electricidad, de qué es una corriente eléctrica, y vamos a aprender a usar el equipo de Snap Circuit. Sus piezas, cómo colocarlas y construir circuitos. ¿Ok? Así que comenzamos. ¿Qué es electricidad? ¿Cómo utilizamos la electricidad en nuestra vida diaria? ¿Qué pasaría si no tuviéramos electricidad? Quien quiera puede comentar en el chat qué piensan. Si no tuviéramos electricidad, ¿qué pasaría? Y yo sé que alguno de los que está en el chat ha estado sin electricidad en Puerto Rico con el paso de los huracanes. Así que, ¿qué pasa si no hay electricidad? ¿Y dónde vemos la electricidad en nuestra vida diaria? Pueden escribir o pueden prender su micrófono también si quieren darnos su respuesta. Le damos un momentito para contestar. Ahí está Jaden, ahora sí. Se va la luz. Cuando se va la luz, se va, ¿verdad? La luz. Uh-huh. ¿Qué pasa si no hay electricidad? Se nos va la luz. Muy uh-huh. bien. Con calor. Hace calor, ¿verdad? Porque no podemos encender nuestro abanico. Ok, vamos a ver. A ver, alguien dice, no veo dónde prender el micrófono. Entonces, por lo menos yo en mi pantalla lo tengo abajo de la pantalla y está un microfonito y simplemente le hago clic ahí para poderlo prender. No sé si eso le sea de ayuda. Uh-huh. Ok, no lo tiene. Okay. Y el micrófono de mute, ¿podría quitárselo y hablar? Mira, a ver. Que sale como un microfonito. Aquí hay otro
más que quiera hablar? Ajá. Jacob. ¿Podemos ver televisor? Podemos ver el televisor, ¿verdad? Si hay electricidad, podemos ver el televisor y ver nuestros programas y juegos y divertirse, ¿verdad? Viendo televisión. Muy bien. Y doctora Gravedad, yo, igual que Jaden, vivo en Arizona y hace un calor tremendo. Así que sin poder prender el aire acondicionado sería muy difícil aquí sobrevivir las mañanas y las tardes. Así que agradezco mucho que la electricidad me da aire acondicionado. Exacto. En Puerto Rico a la electricidad tenemos mayormente abanicos. Así que qué bueno por los abanicos. Ok, Joanet, no te preocupes. Cuando mañana verificas y si puedes intentarlo mañana, si no, nos puedes escribir en el chat cómo usamos la energía, cómo la vemos en nuestro diario vivir, si no la tenemos, qué pasa, nos puedes escribir, ¿ok? Ahora, vamos a definir qué es electricidad. Es una forma de energía que está en todas partes. Y como bien dijimos, necesitamos la energía para encender la luz, pero también para que funcione, como dijimos, el televisor, las computadoras, nuestros teléfonos, muchos aparatos que necesitamos que tengan electricidad para que funcione. Correcto. ¿Qué es una corriente eléctrica? Es el movimiento de la electricidad. ¿Okay? La electricidad es la energía. Y la corriente eléctrica, el movimiento de la electricidad, que va de un lugar a otro. Y un circuito es el camino por donde fluye esa electricidad, como si fuera una carretera para la electricidad, donde fluye la electricidad. Y esta semana vamos a construir circuitos, vamos a aprender a construir circuitos. Bien divertido que va a ser la actividad. Otra definición. Resistencia, ¿ok? Y la resistencia es algo que reduce ese flujo de energía. Yo escuché por ahí un ejemplo que dijeron como el límite que ponen en la carretera, que tenemos que ir a la velocidad de 25 millas por hora, pues reduce, ¿verdad? Esa energía es algo que va a reducir esa energía que fluye. Así que en la medida que vayamos aprendiendo y haciendo nuestros trabajos, vamos a seguir repasando estos conceptos, ¿ok? Para que los vayamos aprendiendo poco a poco. Ahora Bernice va a hablarles del circuit, cómo funciona, sus partes y todo y todo. Ok, aquí empieza lo bueno, estudiantes, amigos que nos acompañan. Vamos a repasar cada parte de nuestro equipo de Snap Circuit. Vamos a repasar las piezas que tenemos y eventualmente vamos a poder hacer nuestra primera actividad de nuestro proyecto número uno. Pero primero, por ejemplo, les voy a traer mi cajita de Snap Circuit para acá, que se ve de esta manera. Yo me emocioné mucho cuando la recibí y no pude esperar a abrirla porque tiene tantas cosas muy, muy divertidas que hacer, que usar. Entonces, se ve algo así para los que no la tienen todavía. Bueno, se ve al revés, ¿verdad? Porque yo la tengo así. Para los que no la tienen todavía, este es más o menos cómo se ve el circuito, el Snap Circuit. ¿Ok? Y cuando la abro, tal vez las cosas aparezcan un poco diferente por la posición en la que estoy. Así es como tenemos nuestra cajita de Snap Circuit con todas las piezas de las que vamos a hablar, ¿ok? So, ahorita lo que voy a hacer es voy a repasar cada una de las piezas con ustedes para asegurarnos que sepan el nombre, porque cuando estamos haciendo nuestro proyecto, les vamos y cada pieza tiene una letra y un número y también tiene la información en braille para los estudiantes que necesitan esa información en braille, ¿ok? Va a estar ahí en cada una de las piezas. Entonces voy a empezar a repasar el circuito de aquí para abajo y me voy otra vez arriba y voy por cada pieza hasta que lleguemos al final, ¿ok? Si voy muy rápido, si tienen preguntas, por favor déjenos saber y la doctora Gravedad va a estar checando el chat para responder preguntas. Muy bien, ok.
Entonces empezamos con la parte número uno. Doctora Tesla, si alguno tiene permiso para prender su cámara, la podría prender ahora y así podemos vernos cuando tengan su pieza a la mano y cómo van trabajando. Correcto, si no tienen permiso, todavía pueden firmar la forma que se les envió por correo electrónico para que llenen y den permiso, ¿ok? Y mañana la puedan encender. Ok, gracias. Sí, gracias por ese recordatorio. Entonces empezamos con la primera, que es la U, letra U, número uno. Aquí lo pueden ver. Y este es el circuito de música integrada, ¿ok? Eventualmente en uno de nuestros proyectos vamos a estar utilizando U1, que es el circuito de música integrada. Y de aquí, donde le estoy tocando, también ahí donde está la letra, las letras, está la información en braille para que los que ocupen esa información la tengan ahí. La siguiente pieza es U2. Este es el circuito de alarma integrada. Está rojo. Y también tiene la información en braille arribita. Lo pueden tocar el braille. So, esta es U2, circuito de alarma, integrada. El primero era azul, este es rojo. Ahora el que les voy a mostrar es verde. Y este es un circuito de guerra espacial integrada. Un nombre muy interesante. Y también tenemos aquí las información en braille, ¿ok? So aquí tiene como, ¿cómo se llamarían estos, Taina? Doctora Gravedad. Broches. Broches. Tiene broches a las orillas y abajo. Ay, ay, ay. Parece que los perros. Disculpen, acá me tocaron mi puerta y mis perros se volvieron locos. Voy a dar un minuto. Okay. Si quieren, pueden escribir en el chat si están encontrando sus piezas, ¿okay? ¿Cómo les va? O me pueden levantar la mano para saber que la estamos localizando, que están entendiendo a doctora Tesla, y porque sí queremos que sepan bien dónde están las partes, aunque no recuerden los nombres de todas, si las podamos identificar, ¿okay? Bueno, mil disculpas. Espero que dejen de ladrar muy pronto mis perros. Ahora vamos con M1. Este es el motor o abanico. Y pueden sentir que arriba el abaniquito da vuelta. Lo pueden sentir con su dedo. Y el braille está a un lado, abajo. A un lado, enseguida de un brochecito. ¿Así se dice, Taina? Sí, broche. Ok, gracias. Este es el abanico, ¿ok? Motor, M1, ¿ok? Algo también muy importante que me gustaría recordarles es que es muy importante que pongamos las piezas donde deben de ir en el equipo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a encontrarlas más fácil, nos va a ayudar a mantenernos organizados y así podemos encontrar y hacer el proyecto. Cada vez que hagamos un proyecto, vamos a sacar piezas, las vamos a conectar en la base, las vamos a quitar conforme las pusimos y volver a acomodar en nuestra caja, ¿ok? Para mantenernos organizados y que no se nos vaya a perder ninguna pieza, ¿ok? All right. Ahora vamos con lo que se llama conector de dos broches. Y dos broches se llama porque es el número 2. Y este sí, no, el mío no tiene braille, pero son broches, son como conectores más rígidos, duros, que no se doblan, y es azul con blanco, y tiene el número 2 en la pantalla, ¿ok? Y también, lo desconecto, lo desengancho, y tenemos el más largo, que es de 4 broches, y ese es el número 4, ¿ok? So, es el conector de 2 broches y de 4. Muy bien. Ahora vamos hacia arriba otra vez de nuestra caja, enseguida de circuito de música integrada. Tenemos el S1, interruptor
deslizante. ¿Y por qué se llama deslizante? Porque tenemos aquí un botoncito que se puede mover a los lados. Pero este botoncito es muy importante que siempre esté apagado cuando estamos empezando el proyecto y solamente ya que terminamos de conectar todas las piezas, lo prendemos. Ok, ese es lo que nos va a dar la electricidad y la, para poder prender algo. Y aquí tienen la información en braille arriba. Y este interruptor deslizante es verde. Ok. Y tiene off, apagado, y on, prendido. Van a mirar las letras. Ok. Ahora vamos con el fotoresistencia. Este es blanco, es como transparente y es RP, son las letras que encontramos ahí y tenemos el braille. Lo que podemos mirar es que en la punta, lo de arriba tiene como un hoyito donde podemos más o menos sentir con el dedo que tiene un hoyito porque el otro que tenemos donde, que va a ser el abanico es muy similar, pero ese está liso de arriba, ¿ok? Bueno, ahora vamos con el diodo emisor de luz roja. Y este es rojo. También tenemos las letras braille a un lado de cada uno. Y dos brochecitos a cada lado. Que ese se llama diodo emisor de luz roja. Ok. Enseguida vamos con lo que es la lámpara. Este es lo que les digo que más o menos es similar al fotoresistencia, pero este arriba no tiene ningún hoyito y se siente liso. Y tiene dos broches a cada lado. Y este es el L1 y tiene su braille enseguida. De aquí donde lo estoy tocando. Tiene información. Ok. Ahora vamos con resistencia. Esta es la resistencia. Pueden mirar como unos rayitos rojos y es amarillo. Y este es el R1. R1. Ok. Y tiene también dos brochecitos a un lado. Ok. Ahora vamos con el cable para corriente. Este es rojo. Y este sí es más flexible. Es larguito. Conforme lo abrimos es largo. Y es blando. Entonces, y tiene sus dos enganches o pincitas que se conectan. Ok, so este es el cable para pasar corriente. Y así es muy delgadito, el cable es delgado y es rojo y luego se conecta al final. Okay. Enseguida tenemos el abanico, se ve así, es rojo y tiene doctora Gravedad, ¿cómo se podría explicar este? Aspas. Muchas gracias. Tiene tres aspas. Ok. Y es lo que a un lado tiene como un hoyito y es ese que se puede conectar con algunos de nuestros otras piezas. Ok. So ese es el abanico. Enseguida tenemos el interruptor de presión. S2. Interruptor de presión. Y este, si pueden ver, también tienen dos ganchitos a cada uno de los lados, pero en medio botoncito, si se puede decir así, se presiona y es de presión. Y nomás pueden oír como un click. ¿Escuchan? Ok. So, este es verde y es un interruptor de presión. Ok. Son varias piezas, así que ténganme paciencia. Quiero estar seguros que todos puedan entender y saber qué es lo que tienen en su equipo de Snap Circuits. Si tienen una disculpa, doctora Tesla, si tienen preguntas, pueden levantar la mano, ¿ok? Por favor, sí. Estamos con otro cable para corriente. Este cable es negro y también es igual, un cable delgado, negro y también tiene dos botoncitos o que se presionan al final que se conectan, ¿ok? So, aquí tenemos esto. Y luego tenemos un conector de cinco broches y de seis. Aquí vemos el de cinco. 1, 2, 3, 4, 5. Y este es rígido, no se dobla.
Ese es para conectar las piezas. Y aquí tenemos otro, que es el 6. Es el más largo que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, tenemos el 5 y el 6. Muy bien. Ok, ahora tenemos el conector de dos broches, que ese es uno de los más pequeños. Ya repasamos hace ratito que teníamos, tenemos 4 de 2. Y aquí los tenemos en el espacio. Ahorita los tengo conectados, como pueden ver, están conectados uno con el otro, pero son 4. Los podemos desconectar sin ninguna dificultad y los podemos conectar de nuevo. Ok, so, tenemos 4 de estos. Y luego tenemos un broche individual. Tenemos 3 brochecitos individuales. Vamos a ver si pueden mirar este como lo tengo aquí. Lo voy a poner, como pueden ver, perdón. Es un brochecito individual y está pequeño y se me resbala. Pero esto es lo que tienen ahí. Tiene el número 1. ¿Ok? Tenemos 3. También tenemos un chip de silbato. Este va a ser muy interesante cuando lo usemos. Chip de silbato es amarillo con rojo, letras WC y el braille aquí abajito con 2 canchitos a cada lado. Ok, ya casi terminamos. Paciencia, por favor. Yo sé, yo también ya quiero empezar el proyecto. Ahora tenemos el soporte de batería. Y ustedes tienen que ponerle baterías AA al soporte de batería porque no viene incluido con el equipo. Así que si no lo han hecho, pidan, háganlo. Ahorita les vamos a dar un poquito de tiempo para que lo puedan poner sus baterías. 2 AA, ¿ok? Y este soporte de batería es cuadrado. Tenemos el espacio de las baterías y tenemos 2 ganchitos a cada lado y el braille ahí en medio, ¿ok? Y de nuevo, ocupamos 2 baterías para eso. Y casi ya para terminar tenemos la bocina. La bocina es SP, es roja. Tenemos aquí, ya pueden mirar que tienen como hoyitos y luego tenemos los 2 brochecitos. Y aquí tienen atrás el motorcito. So, esta es la bocina. Y por último tenemos el conector de 3 broches. 1. Tenemos 3 de estos. 1, 2 y 3. So, esto se compone nuestro equipo de Snap Circuit. Esto tenemos con todo esto aquí. Espero que ustedes tengan todo eso en su equipo de Snap Circuit. Les vamos a dar un ratito. Si tienen alguna pregunta, por favor escribir en el chat. O pueden prender su bocina para dejarnos saber. Pero les voy a dar un momentito para que le pongan esa batería de AA al soporte de batería. Y luego vamos a jugar un jueguito. No sé cómo le vamos a poder hacer. Tal vez nos puedan decir, es como una búsqueda. Si yo digo, si la doctora Gravedad dice, ¿dónde está la bocina? Es poder encontrar la bocina. Pero lo podemos hacer de todas maneras. Nos pueden poner en el chat si lo encontraron o si tienen preguntas para encontrarlo, ¿ok? Vamos a darles un momento para las baterías, que se las pongan al soporte de batería y en un momento empezamos el juego, ¿ok? Muy bien. Doctora Gravedad, ¿qué piensas? ¿Ya está listo? ¿Empezaremos? Sí, puedes empezar. Okay. Si nos escriben en el chat o levanta la manita para estar seguro, doctor, por ahí. Rayo, tenemos doctor Rayo. ¿Cómo estás? Okay. ¿Lo está encontrando? La pueden escribir la E para encontré la pieza o pueden escribir tal vez no encontré la pieza, la N. Y ya podemos ver más o menos dónde se encuentra. Eso es muy importante para localizar las cosas en una caja, en un equipo y siempre en su vida diaria es cómo localizar las cosas que necesitan. A veces podemos decir, está arriba a la derecha
está en medio, está enseguida de, y podemos decir el nombre de la pieza, pero eso nos ayuda a localizar las cosas y a mantenernos organizados. Solamente voy a pedir tal vez unas 3 o 4 porque ya queremos empezar nuestro proyecto, pero por ahorita vamos a ver. Sí, doctora. Tesla, que asegurarse que todos pusieron sus piezas otra vez en la caja. Porque ya teniéndolo todo en la caja, es más fácil localizar la que estás buscando. Correcto. ¿Ok? Sí. Y doctora Tesla puede ayudar a decir, se encuentra en la esquina derecha de color o algo para ayudar. Ok, ya vemos. Correcto. Por aquí un científico ya científica que está lista. Ya hay uno listo. Entonces, ahora vamos a ver. ¿Hay alguien más listo? Que nos pueda escribir. Nos puede escribir listo, la L, como quiera, pero para saber que ya hay. ¿Tenemos algún otro científico que esté listo o científica que esté lista? ¿Alguien más? Okay. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con la búsqueda? El juego de la búsqueda es, yo nombro la pieza y ustedes la encuentran, ¿sí? Tenemos otro listo. Muy bien. Quisiera que encontraran el motor o el abanico. ¿Motor o el abanico? Y aquí lo tengo yo en mi pantalla. Déjenos saber si lo encontraron. Ok, ya tenemos uno que ya lo encontró. Y lo volvemos aquí a poner. Aquí tenemos una manita. ¿Lo encontraste? Ajá. Okay. Te escuchamos. Científico, ¿lo encontraste? Sí. Muy bien. Gracias. Ahora, de nuevo, pónganlo en su lugar, ¿ok? Ahora vamos a encontrar la bocina. Recuerden, la bocina es roja. Yo creo que es la pieza más grande que tenemos ahorita en nuestro equipo y está a la de, arriba a la derecha de la caja. Y yo voy a mostrar. Ya, muy bien. Ya lo encontré. Ah, muy bien. Perfecto. Muy bien. Aquí está la bocina. Ok, vamos a hacer uno más simplemente porque ya queremos empezar nuestra actividad y no queremos que se nos vaya el tiempo. Vamos a ver si podemos encontrar el conector de dos brochas. Broches, perdón. Conector de dos broches. Tenemos varios. Hay unos abajo a la izquierda de la caja y otros están arriba enseguida de la bocina. Y yo les voy a mostrar conector de dos broches. Déjenos saber si ya lo agarraron. Ya, muy bien. Muy bien. So, esto nos ayuda de nuevo a repasar las piezas, a recordar dónde se encuentran y a familiarizarnos con los nombres, que recuerden que toda esta semana, de hoy lunes a viernes, vamos a estar usando este equipo para hacer nuestras actividades. Entonces, ahora la pregunta es, ¿quién está listo para hacer nuestro primer proyecto? Nuestro primer proyecto de electricidad. No. Tú, muy bien. Muy bien. ¿Y qué doctor, quién tú eres? Me dices tu nombre científico. ¿Quién está listo? Doctor electrónico. Eso, doctor electrónico. Muy bien. Ok, yo me voy a mover un poquito de mi espacio porque me voy a acercar a mi base para empezar a poner las piezas, ¿ok? Déjeme, voy a traer mis instrucciones para acá, ¿ok? Luz eléctrica y interruptor se llama nuestro proyecto. Ok,
Doctora Tesla, para preguntarles, ¿todos pueden ver? Hay una base que tiene ella para mostrarles el circuito. ¿Pueden? Gracias. Uy. Sí. ¿Pueden ver que es otra imagen, es otra cámara? No es la misma en la que ven su cara. ¿Y pueden ponerle el pen o cómo se dice? ¿Pueden señalar esa parte de la pantalla para que puedan verlo en grande? ¿Le pueden poner como una, cómo se dice, el pen que les da la opción? Cuando ponen su flechita en la pantalla, le pican a la derecha, pueden mirar tres puntitos, le pican ahí y puede, o no, con la izquierda, perdón, y le pueden poner pen, P-I-N, y eso hace que la pantalla se vea más grande. ¿Ok? Bueno, ahora. ¿Todos la ven? ¿Nos dejan saber si la ven? Sí. Okay, entonces, ahora lo que les voy a mostrar es que la parte de arriba, a lo largo, tenemos los números del 1 al 10. Y podemos contar, aquí se sienten como los, las partecitas que están como alzadas. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A lo largo de la base. Y de arriba abajo se encuentran las letras de la A, B, C, D, E, F, G. Y recuerden, cada una de las instrucciones va a decir posicionar o poner la pieza de la E3 a la E5. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a empezar con el proyecto número 1 y lo que ocupamos va a ser la batería. Vamos a ocupar el interruptor. Doctora Tesla, lámpara. Tenemos por aquí una manita, a ver si tienen una pregunta. Hay que agrandar la pantalla. Okay, ¿La ves agrandada o que nosotros la agrandemos? Para que ustedes lo puedan ver más grande, yo lo puedo ver en mi pantalla, porque yo le puse el pin, pero ustedes para que lo puedan ver y poder seguir lo que vamos a hacer. ¿Y qué debe hacer? ¿Qué debo hundir para agrandarlo? Es como vamos a la parte donde está la base. Vamos ahí y a mero arriba de esa pantallita va a estar como tres puntitos y ahí le pulsamos lo presionamos en lo izquierdo para poderlo agrandar. Le ponemos el pin. Es como un brochecito o como una... Una tachuela. Una tachuela para poder mirar esa parte de la pantalla. Sino también con el cursor doble clic. Presiona doble. Ajá. Nosotros estamos frente a una iPad. Ok. Bueno, déjame preguntar al host si ella de todas maneras poner. Esas instrucciones son grabadas para que las puedan ver al final de la sesión o cuando ustedes quieran. Lo que voy a hacer es que voy a empezar simplemente porque tenemos como unos 15 minutos para poder hacer el proyecto y de nuevo voy a tratar de hacerlo lo más lento que puedo, especificando las instrucciones y lo que estamos usando y lo pueden estar viendo conforme lo quieran hacer en su casa. ¿Ok? Voy a empezar entonces. Van a ser dos capas. Voy a empezar con la primera capa que viene siendo la batería. Entonces, agarro la batería. Aquí la tengo. Y la batería me dice que hay que posicionarla en la C6 y E6. Entonces, lo que voy a hacer, que voy a contar la A, B, C, y me voy hacia lo largo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So aquí empiezo y luego termino la E6. A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a usar estos dos canchitos, se puede decir así, para poner mi batería, ¿ok?
Ahí está. Ahí está enganchada. ¿Ok? Ahora vamos con el interruptor S1. El S1. ¿Qué es este? Y este lo vamos a posicionar en la E3 a la E5. A, B, C, D, E. 1, 2, 3. Y otra vez la E a la 5. 3, 4, 5. Entonces empezamos en el 3 y terminamos en el 5 de engancharlo, ¿ok? Aquí vamos. Ahí está, enganchado. ¿Ok? Y va a haber espacios ahorita. Ahora seguimos con la lámpara, que viene siendo la L1. L1. Y esta la ponemos de la C3 a la C5. A, B, C. 1, 2, 3. Y luego otra vez A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces de la 3 a la 5 la conectamos. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Ahora, esta última capa, hacemos el conector de 3 broches. Conector de 3 broches. ¿Ok? ¿Qué es este? ¿Ok? Y ese lo ponemos de la C2 a la E2. A, B, C. 1, 2. A, B, C, D, E. 1, 2. Su a lo largo. Vamos a poner el conector. ¿Ok? Podemos verlo. Es como un... ¿Qué viene siendo? ¿Como un triángulo o una... más o menos ahí, pero no tiene las, ajá, tiene las aberturas. So, esa es la primera capa. ¿Ok? Ahora vamos a empezar con la segunda capa, que van a ser varios conectores para conectar todas nuestras piezas. Ahora vamos a agarrar el conector de 2 broches. ¿Qué viene siendo? Este. ¿Ok? Y este lo ponemos de la C2 a la C3. La C2 al C3. A, B, C. 1, 2. Al 3. A, B, C. 1, 2 y 3. Entonces vamos a conectar aquí. Número 2 conecta con la lámpara y el conector de 3 broches. Muy bien. Ahora vamos con otro conector de 2. Vamos a conectar de C5 al C6. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Al final de la lámpara y C6. A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí conectamos la lámpara con la batería. Ahí está. Ok. Ahora nos vamos con otro conectador de 2. Y este va de E2 al E3, perdón. A, B, C, D, E, 1, 2, A, B, C, D, E, 1, 2 y 3. So este conecta del conectador de 3 con el interruptor deslizante, perdón. ¿Ok? Ya nos queda una pieza más para terminar este proyecto. Otro conectador 2. Y este lo ponemos de la E5 a la E6. A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5.
y 6. Entonces conectamos el interruptor deslizante con la batería. ¿Ok? Ok. Ahora ya tenemos todas nuestras piezas conectadas. No hay ningún espacio. Si pueden recorrerla con su dedo, no hay ningún espacio. Todo está conectado. Y vamos a ver qué pasa cuando encendemos el interruptor. Cuando lo deslizamos de apagado a prendido. No sé si ustedes pueden ver, pero hay una luz que se acaba de encender. Y eso quiere decir que hicimos nuestro proyecto apropiadamente, siguiendo todas las instrucciones, y ahora tenemos una lámpara encendida. Déjenos saber quién terminó su proyecto y quién tiene una lámpara encendida. Nos quedan 5 minutitos, pero esto es muy emocionante. Pueden escribirnos en el chat y si lo lograron la S, si no la N. ¿Okay? Y recuerden, pueden checar la grabación cuántas veces necesiten. Mira, tenemos ya un científico. Muy bien. Y pueden tomar fotos de sus proyectos. Recuerden que van a tener una actividad de extensión. Y pueden tomar fotos de esa actividad y mandarla para que nosotros podamos ver lo que hicieron. Nos va a dar mucho gusto poder ver lo que han logrado hacer. ¿Quién más? ¿Quién más se le prendió el foquito? ¿Quién más pudo prender la lámpara? O déjenos saber, ¿fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Jaden? Ya lo terminé. Eso, ya lo terminaste. Muy bien, Jaden. ¿Ya tienes la lamparita prendida? Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, amigos, este fue el primer proyecto del día de hoy. Me tardé un poco, pero fue fácil. Muy bien. Muy bien, sí. Bien. Es divertido y es fácil. Poquito a poco, en lo que se familiarizan con el equipo, ya después será más fácil. Ya el viernes va a ser más fácil. Correcto. So, ese es nuestro primer proyecto y salió muy bien. Tuvimos éxito, como todos científicos. Recuerden, vamos a apagar nuestro deslizante. Recuerden la importancia en lo que yo estoy hablando. Voy a ir quitando cada una de estas piezas y las voy a ir poniendo en su lugar en lo que nos lleva la doctora Gravedad al final de nuestra sesión y lo que vamos a estar viendo o cuáles son las siguientes instrucciones para nuestro día de hoy y mañana. Adelante. Estamos contentos de que hayan venido hoy, de que hayan hecho su primer circuito, si es su primer circuito para muchos, que hayan aprendido algo nuevo. Así que ya mañana continuaremos trabajando otros temas. Vamos a hablar de circuitos abiertos, circuitos cerrados, circuitos en serie y en paralelo. Quizás todas estas palabras son nuevas, pero ya mañana vamos a aprenderlas. Y como dijo doctora Tesla, tienen una actividad, le llamamos actividad de extensión, actividad prolongada o una asignación. No la tienen que hacer, no es requisito para que vengan mañana, pero si pueden, mejor, porque así van aprendiendo y se van creando más confianza con su equipo. Este le va a llegar un documento con las instrucciones de lo que tienen que hacer y los proyectos que mencionan en esa hoja están en la guía de su equipo. ¿Ok? Así que si le dice proyecto 1, está en la guía de su equipo para que puedan seguirlo y hacerlo. Así que, nada, eso sería todo por hoy. Estamos a un minuto de terminar nuestra clase. Contentas de tenerlos a ustedes y esperamos que mañana todos puedan venir aquí otra vez a las 2. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor eléctrico, doctor constructor, doctor rayo, doctor energía, todos, gravedad, todos los que nos acompañaron. Fue muy divertido. Y pues nos vemos mañana. Que tengan buena tarde. Mañana, sí. Bye. Buenas tardes.